Venía los ciclistas a verlo, que son muy graciosos, que van a estar aquí todos puestos. Te iba a decir, ¿no?, que son especialistas, si te das cuenta, en aplaudir con los brazos cruzados aquí. Es la primera vez que voy a aplaudir con los brazos cruzados. Son artes nuevos que están evolucionando, pero ahora vamos a ver si empezamos por lo primario, que es que separamos los codos del cuerpo. Cogemos la mano derecha y la mano izquierda. ¿Tenemos las dos? A ver las dos manos. A verlas. Sí, parece que están completos. Están todos completos. Y ahora las juntamos haciendo como un sonidito. A ver. Muy bien. ¡Anda! Están arrancados aplausos y todo. Muy bien, qué adelantados que son. Así se hace. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero como con más rumbita. Con un do. ¿Eh? Un do, por ejemplo, un do, ¿no? ¿Cómo era? Do, do, do. Bueno, muy bonito. Pues ahora que lo tenemos todo, vamos a hacer una rumbita y nos vais a acompañar. ¿Os parece bien? A Noel apareció muy bien. Vamos a ver qué dice Pola de Allende, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pola de Allende, ¿os parece bien? Vamos a hacernos una rumbita, ¿sí o no? ¡Pues vamos a ello! Esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y buena fortuna, si se lo permite. Estaba
Perfecto, aquí con la compañía llana de Amigo Íñigo. Muchísimas gracias por acompañarnos también a estas horas de la mañana. Estamos en la cuenta atrás ya para llegar al primer equipo a la presentación de nuestros campeones. Gracias Íñigo, gracias Isa, gracias por supuesto a Alberto, gracias Eli, gracias Noé, que disfrutéis también de una buena jornada. Hoy 100% Asturias la etapa con ese final que tenemos en la Cruz de Linares. Daros las gracias como cada día también a todos aquellos que nos seguís ya a través de YouTube. Ya estamos en directo, ya estamos también a través de Facebook Live, esto es para intentar todos los días transmitirnos esa pasión que nos une, que es la pasión del ciclismo y la pasión de la vuelta, que va a celebrar esta 18ª etapa, también como decimos, con esa dureza extrema de un puerto inédito a la vuelta. El año pasado conocimos la Collao Fancuaya aquí en Asturias, con Jay Vine, que consigue la victoria en la etapa. Este año conocemos la Cruz de Linares, nos acordamos del Gamoniteiru también los últimos años, con Miguel Ángel Superman López, nos acordamos de la Farrapona, con esa victoria para David Godú, el ciclista francés del equipo también Grupama. Nos acordamos de, como decimos, del Acebo, con esa victoria también para Sescus, la Cubilla, ahí Elena, victoria en los últimos años también para Jaco Fulsan. Bueno, y qué os vamos a decir, ayer con el Langrinu se descubrió la vuelta en 1999 con esa victoria del Chava Jiménez. Ayer vimos la victoria para Primo Roglic con Sepkus, que por noveno día consecutivo se mantiene con el mayor de líder de la clasificación general. Mientras van llegando nuestros ciclistas a la línea de salida, le vamos a poner también esa receta del día, vamos a poner esa nota gastronómica también con todo el equipo de Burgos Alimenta. Esto es la vuelta. Hoy este equipo también gastronómico, han visitado también el hotel-restaurante Lozano y nos ha preparado junto con su chef Elena Álvarez esta receta que vemos a continuación. Soy Elena Álvarez, de aquí de Pola de Allande, cocinera del restaurante Lozano. Aquí trabajamos cocina tradicional de aquí de la zona y hoy vamos a hacer un plato
típico de aquí, de, con productos de Pola de Allande y de Burgos. ¿Nos acompañáis? Vamos a elaborar un potaje asturiano con los siguientes ingredientes: morcilla, chorizo, panceta de Rioseras de Burgos y productos de la zona como el lacón, tocino y alubias. Primero echamos las alubias a remojo. Después, que están remojadas, las introducimos en la pota y echamos el tocino, el lacón, la panceta, chorizo y morcilla. Dejamos cocer, seguidamente echamos las berzas y la patata. Aquí lo servimos, dejamos la sopera en la mesa y luego la morcilla, la panceta, el chorizo, el lacón y el tocino lo dejamos aparte. Este sería el plato terminado totalmente ya para listo para comer. Si queréis degustarlo, aquí en el restaurante Lozano os esperamos a todos. Genial, con Burgos Alimenta a la vuelta. Bueno, este público por la de Allande, salida inédita a la vuelta. Llega nuestro primer equipo a la línea de salida. Ahí tenemos al equipo Caja Rural Seguros Herrera. Aquí tenemos el primer equipo español, de hecho, que recibimos en estos momentos en la puesta en marcha de la carrera. Un saludo, David. ¿Qué tal todo? Ánimo, campeones, que lo están haciendo genial. De hecho, con varios top 10, afrontando la última semana de la vuelta. La formación que nos va a presentar aquí un ciclista de Huesca, que está ante su cuarta participación a vuelta. Destacamos que ocupó la quinta plaza en la etapa de Barcelona. Un aplauso para de Fernando Barceló. Con ellos en su debut en la vuelta, ciclista burense de 27 años, ganador en Torres Vedras. Aplauso para David González, con dos top 10 en esta presente edición de la vuelta. También destacamos, con esos premios de la combatividad de las jornadas precedentes, el aplauso para el catalán Joel Nicolau, que fuera ganador también él de las pruebas en el campo amateur y que brilló también en el Tour de Luxemburgo. Vemos también a Abel Valdestone, que ayer lo hizo sensacional, también ese ascenso de Langlin, un ciclista catalán de 23 años, primer año en la máxima categoría con victoria ya en Portugal. Tenemos también a Michal Schlegel, el representante de la República Checa, haciendo su debut también aquí en carrera, con victorias en Austria y con victorias también en Polonia, y con ellos también en su debut en la vuelta, con 23 años, quinto en la etapa con final en el Collado de la Cruz de Caravaca, que fuera campeón de España. Un aplauso también para John Barrenechea y todo el equipo Caja Rural Seguros RGA. Os deseamos una muy buena carrera, chicos. Suerte para hoy, que vaya bien la carrera, de verdad. Os deseamos esa buena competición, porque recibimos el maillot de líder, primer maillot de líder en la línea de salida. Ahí está Caden Groves, el mejor sprinter de momento en la vuelta, con 24 años, este ciclista australiano, defendiendo los colores del equipo Alpecin de Keuning, que esto es el equipo. Ayer estuvo también luchando, para sumar puntos en los puntos intermedios. Tiene los ojos puestos en la etapa de mañana, mañana también esa oportunidad de la lucha por el sprint en la línea de meta de Iskar, el equipo que nos presenta en la línea de salida. Es con un alemán de 29 años, con victorias en Bélgica y también que ha destacado la vuelta a Austria, como es Jason Osborne de Alemania, con 22 años también, que fuera campeón nacional de la categoría sub-23. Tenemos a Maurice Ballester. Contamos también con esa representación de Austria en su segunda participación a la vuelta. Fue campeón nacional también Tobias Bayer, también que lo hemos visto brillar. A Tobias en la vuelta a Andalucía y en la vuelta a Burgos. Tenemos a un belga que concluyó décimo, de hecho, en la etapa con final en Pamplona, en esta de su segunda participación en la vuelta, con victorias en Luxemburgo, con victorias en el Tour de las Ardenas o en el Tour de Lieja, Jimmy Janssen. La presencia también ciclista belga, que por segunda vez disputa la vuelta, ganó etapa en la vuelta ciclista Burgos, Edouard Plancard. Y como veis, con el maillot verde, Skoda, líder de la clasificación por puntos, ha conseguido ya tres victorias de etapa en la vuelta. El año pasado se anotó la victoria en el Cabo de Gata, ha ganado en Tarragona, ha ganado en Buriana, se ha impuesto una etapa, atención, él también de Giro Italia. El aplauso para Caden Groves y todo el equipo Alpecin de Koenig. Mucha suerte para hoy. Gracias, os deseamos una muy buena competición. Ayer también intentando formar parte de la escapada, pero con los ojos puestos en la etapa de mañana. Mañana, bueno, pues tenemos esa oportunidad en Iskar también para que pueda sumar la tercera etapa. Y atención, porque también será el máximo favorito para intentar conseguir la victoria en la etapa con final en Madrid, ahí donde el año pasado vimos la victoria para Juan Sebastián Molano. La formación también que nos presenta a continuación es el equipo Astana Kazajstán. Bueno, estamos a poquito más de una hora para la salida, exactamente las 12:45. Dará comienzo esta etapa de 179 kilómetros de recorrido, más dura que la etapa de ayer. Atención, que hoy son 4.100 metros de desnivel por los 3.200 de la etapa de ayer. Ayer la velocidad también que
Fue la nota, yo creo, que a destacar, porque la primera parte de la competición se rodó con creces por encima de los 46 kilómetros y medio. El equipo Astana Kazajstán también, que va a ser el próximo equipo que vamos a recibir. Ya sabéis que está cargado de emotividad el equipo Astana Kazajstán, porque la jornada de descanso anunció Luis León Sánchez, que está disputando su última campaña como ciclista profesional. El ciclista murciano, ante su 14ª participación en la Vuelta, todos los días, por supuesto. Esto intentamos que sea un homenaje para todos los participantes y en especial, ¿verdad?, para un corredor que ha ganado 4 etapas en el Tour de Francia. Así que el equipo Astana Kazajstán, mientras aprovechamos también para recordar cómo tenemos ese top 5 de la general con Sepkus al frente, como decimos ya, noveno día, luciendo a mayor de líder, cuenta con un margen de solamente 8 segundos. Sí, sí, 8 segundos solamente la diferencia respecto al segundo clasificado, el vencedor de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, 1 minuto y 8 segundos. Primo Roglic, como sabéis, los tres hombres del equipo Jumbo Visma. Cuarta posición, primera español para Juan Ayuso. Y quinto, Mikel Landa, del equipo Bahrain Victorious, a 4 minutos 16 segundos. Ahora sí, el equipo Astana Kazajstán, por supuesto, con todo nuestro ánimo para la formación que nos presenta en estos momentos. Son vencedores de la clasificación de los puntos en la Vuelta Ciclista, en la Vuelta en el 2017. Se anotó esa victoria, además también con victorias en la Vuelta al País Vasco. Es su cuarta participación aquí en esta carrera. Un aplauso para Fabio Felline, con ellos en su novena participación. Y contamos el representante de Kazajstán, ganador de etapa en el Tour de Hainan, en China, además también de conseguir grandes resultados en el Tour de Croacia, también la Vuelta a Polonia. Contamos con Andri Zeis, justamente aquí a mi izquierda, un campeón del mundo de la categoría sub-23, vencedor de la Veneto Classic, que está ante su segunda participación en la Vuelta. De hecho, ocupó la segunda plaza el año pasado en el Spraeres, en Nava, por detrás de Luis Meintes, Samuele Battistella. Nos vamos nuevamente también a visitar a Kazajstán, para presentaros un corredor de 25 años que fuera ganador del Giro d'Aosta y también que destacó en el Tour de Langkawi, Vadim Pronsky. Vemos también un ganador de etapa en el Giro Italia, lo hizo, atención, en Sestola, en el Giro Italia del año 2021, también con victorias en el Tour de Utah. Concluía segundo en la etapa del Picón Blanco en la Vuelta 2021 por detrás de Reintaramae, Joe Dombrowski. Y como os decimos, ante su última campaña en la máxima categoría, el honor de contar con él, 14 participaciones en la Vuelta. Siempre destacamos que ganó la montaña, ha sido décimo también la clasificación general de esta carrera, 4 victorias de etapa en el Tour de Francia, pero es que ha ganado la París-Niza, ha ganado el Tour de Flandes, ha sido también ganador del circuito de la Sarre, campeón de España, por supuesto, ganador de la Clásica de San Sebastián. El aplauso para Luis León Sánchez, también, que él ganó etapa la Vuelta a Asturias, ganó etapa en el 2004, ganó en Llanes una etapa de la Vuelta a Asturias, Luis León Sánchez. Un aplauso mucho más fuerte para el equipo Astana Kazajstán. Cómo no, nuestro gracias, siempre el deseo también de contar con nuestro, pues con todo un caballero, que vamos a decir, en la línea de salida, como el William Sánchez. Bueno, pues al que le vamos a echar muchísimo de menos. 20 años, 20 años, 20 campañas como ciclista profesional, y ganó en Llanes una etapa de la Vuelta a Asturias en el año 2004. Imaginaros, después ganó también la Challenge Ciclista Mallorca, ganó la Clásica de Ordizia, que de hecho fue su última victoria hasta el momento como ciclista profesional, y a seguir luchando. Ahí nos vemos al equipo Intermarché Circuit Guante, un equipo que sabe lo que es ganar etapa en la presente edición de la Vuelta. Good morning, Julius. How are you? It's okay? So good, okay. Bueno, pues el equipo Intermarché Circuit Guante, esa sonrisa especial, es decir, ¿verdad que ya ha ganado también etapa en esta Vuelta del 2023? El equipo Intermarché Circuit Guante nos presenta un ciclista italiano que está ante su tercera participación en la Vuelta, ganador en la Ronda de Lissari, que en el Giro de Italia ha conseguido 2 veces estar en el top 10. Ahí tenemos a Simone Petilli, formación también que saludamos en estos momentos con un corredor de los Países Bajos, que está ante su tercera participación en la Vuelta, finalizó tercero en la etapa de Zaragoza. Sin duda uno de los grandes apellidos también de ciclismo, porque su papá fue uno de los mejores velocistas de los años 90. Tenemos a Boy Van Poppel, formación que nos presenta también un joven de solamente 22 años, ganador en el Tour de Limousin, y su debut en la Vuelta, su debut en una gran prueba por etapas. Atención, que no está nada mal, porque finalizó séptimo en Tarragona, octavo en Oliva, noveno en Zaragoza, así que un corredor con muy buena punta de velocidad. Ahí vemos a Hugo Pas, a mi izquierda, un campeón del mundo de la categoría junior, también que por segunda vez disputa la Vuelta, un corredor con victorias, de hecho también en el campeonato nacional, ganador del Olympia Tours, y que fuera también el protagonista en la etapa de Vinuesa, en la Laguna Negra.
Julius Johansen. Y como venimos anunciando, ganador de la etapa de Lecumberri, también ganador de 3 etapas en el Tour de Francia, campeón del mundo en el 2013, el portugués Rui Costa, el equipo Intermarché Circuit One Team, también que deseamos una muy buena competición para todos. Que vaya bien la carrera. Grazie mille, esto que vaya bien la competición, ya veis, con Portugal, Italia, Francia, Países Bajos y Dinamarca. Esto es, 5 corredores, 5 nacionalidades diferentes para el equipo Intermarché Circuit Guanti. Lástima que han perdido a 3 corredores, el estonio Rintramae, han perdido también a Run Erregos en la etapa de antes de ayer y han perdido también a Kobe Gossens, el belga, por caída en la primera jornada de la vuelta. Bueno, pues poquito a poco, como decimos, van llegando nuestros corredores a la línea de salida. Bueno, como cada día, yo me gusta también preguntar a este público, sobre todo que nos acompañáis, ¿quién es vuestro favorito para ganar la etapa de hoy? Sepkus, Vingegaard, esto me gusta, además has dicho no, va a ganar Vingegaard. ¿Quién va a ganar? Juan Ayuso, a ver si tenemos, ¿verdad?, opción también de españoles por ahí. Pelayo Sánchez, hombre, nos encanta ahí con los asturianos, vuestros favoritos por ahí. Remco Evenepoel, genial. Es a vosotros, que estáis mirando para otro lado. Eso es los que os estáis poniendo rojos. Eso es. Kius, genial. A ver, amiga. Tú, Vingegaard, por ahí. ¿Quién es vuestro favorito para hoy? Indurain. No, que no. Indurain, no. Esto es Sepkus. A ver, por ahí. Your favorite for today. Sepkus. Genial. Where are you from? Ireland. Bueno, genial. Esto es de aquí al lado, Irlanda. Genial. Bueno, pues un saludo. Importante, ya veo. Sepkus. No ha dicho nadie Roglic. No has dicho, ¿por qué no? Aquí. Ah, genial. Apostamos también, tú también, por Roglic. ¿Con? Hoy, gracias, amigo, por Pogacar. Estoy encantado. Yo pensaba que Pogacar no corre en esta. Pensaba que ibas a decir Fernando Alonso. Ha dicho, Fernando Alonso. Ah, pues genial. Bueno, un poco de división, ¿verdad?, de opiniones, Remco Evenepoel, que hoy va a intentar estar en la fuga. Hemos dicho Ayuso, hemos dicho Vingegaard, hemos dicho Sepkus, ¿verdad?, que se está ganando. Bueno, yo creo que tenía el cariño de absolutamente todos nosotros, ¿verdad? Ya ha ganado. Me encanta ese maillot de campeón de Eslovenia, que tiene esa chica que está justamente enfrente. Hola. Ese maillot de campeón de Eslovenia. ¿Verdad? ¿Te gustaría que te lo firmase Roglic? Vamos a hacer una gestión, ¿vale? Vamos a intentar hacer una gestión. Mira, Mónica, maillot edición de campeón de Eslovenia de Primo Roglic. ¿Tú crees que lo podríamos conseguir? Ahí no. Ahí no, pero hacemos un apaño, ¿verdad? Esto, haremos algo. Eso es. ¿De dónde sois? ¿Sois de aquí? Bueno, no te preocupes, que luego nos quedamos a comer y ya está, ¿vale? Todo arreglado, ¿de acuerdo? Pero hacemos un apaño. Gracias, de verdad. Bueno, escuchamos un poquito de música mientras va llegando nuestro próximo equipo a la línea de salida. Y os damos las gracias a todos por acompañarnos. El Sol, que también nos quiere acompañar en esta durísima etapa. El díptico de Asturias, que va a finalizar en la Cruz de Linares tras 180 kilómetros de recorrido. Y los días en el invierno son más pequeños, pero aún queda mucho otoño todavía. Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer. Y no nos sobra ni un momento, imposible retroceder. Cada vez que va llegando el equipo de Pelayo, va llegando el equipo Burgos BH, que tenemos a 2 asturianos además en el equipo, que tenemos a Dani Navarro, tenemos también a Pelayo Sánchez, no nos olvidamos en absoluto de Iván García Cortina, representando el equipo Movistar, también el cordón que hoy tendrá que hacer ese trabajo también de aproximación a Enric Mas, esto es, que seguimos ahí contando también con los tiristas españoles, buscando esa buena posición aquí en carrera, a ver lo que da de sí. Pero antes que nada, nuestros 3 supervivientes del equipo Jake Alula, que no está siendo edición fácil, para la formación que recibimos de los 8 corredores que se presentaron en Barcelona. Aquí contamos, ¿verdad?, con estos 3 campeones, también con esperamos y confiamos, ¿verdad?, que le vaya bien. Y yo creo que es el momento en el que nos tenemos que solidarizar especialmente para ellos, que no está siendo etapa fácil. Bueno, justamente a mi izquierda él ganó etapa en el Giro Italia, también ahí tenemos a Mateo Sobrero, un genial contrarrelojista, juntamente también ahí con Jan Maas, ciclista de los Países Bajos, que ha destacado en el Tour de Mirabel, que es para él su primera participación en carrera. También otro debutante, un alemán de
23 años, ganador de etapa a la Vuelta del Este Castilla y León, haciendo, insistimos, su debut en la Vuelta y que fuera campeón de Europa, atención, de la categoría sub-23. Los aplausos para Félix Engelar, la formación del equipo Yeco Alula. Suerte para hoy. Gracias, que vaya bien la competición. Nos deseamos una muy buena carrera para nuestros ciclistas del equipo Yeco Alula. Y ahora sí, con representación asturiana, aquí tenemos al equipo Burgos BH en la línea de salida. ¿Qué tal? Genial, allí también para recibiros en la línea de salida. ¿Qué tal, Yeche? ¿Todo bien? ¿Qué tal el cumpleaños? ¿Todo bien? Bueno, genial. Bueno, ahí tenemos, es la séptima participación, de hecho, en la Vuelta para un ganado que ganó, que consigue la victoria en la Olimpia Sur. Un aplauso para Yeche Bol, con nosotros. Veis también la representación asturiana, con él. También ganador de etapa en Cabárceno, en la Vuelta 2014. Un ciclista que ha brillado también en el Criterium de Dauphiné, que ganó en el Tour de Lane, que ganó también él en la Vuelta a Murcia. Un aplauso para Dani Navarro. La presencia también, recordó que destacó especialmente en la etapa de ayer. Ayer lo vimos sensacional, además viviendo los pies, como decimos, del Anglinu, ganador de etapa a la Vuelta a Asturias, ahí en Oviedo. Un aplauso para Pelayo Sánchez, que está ante su segunda participación en la Vuelta, justamente también en el centro ciclista vizcaíno, que fuera campeón de España también de contrarreloj individual, está disputando por tercera vez la Vuelta. Ahí vemos a Ander Okamika, el ciclista vizcaíno que viene del mundo del triatlón, con ellos también, con esa sonrisa que tiene, fijaros a estas horas de... Con esa sonrisa que tienes a estas horas de la mañana. También para la cuarta participación, ha ganado en la Vuelta a Portugal, ha ganado la Vuelta a Berrada, Jesús Ezquerra, adelante. Bueno, vemos también un ciclista francés de 23 años, que fuera campeón de Francia de la categoría, además sub-23, como es Cyril Barthe. Cyril Barthe ya hizo su debut en la Vuelta hace un par de temporadas. Vemos a un genial escalador con victorias en el Tour de Ruanda también, que se ha logrado imponer esta temporada en Torres Vedras. El aplauso para José Manuel Díaz Gallego, el ciclista de Jaén, y para cerrar la participación, un cordón que debuta este año la Vuelta, que fuera ganador el año pasado también de la Vuelta a Zamora, por ejemplo, además en su primer año en la categoría también profesional, es el campeón de Uruguay. Un aplauso para Eric Fagundes, el equipo Burgos BH. Aprovechamos, ¿verdad? Dos preguntas para nuestros dos asturianos. Pregunta express, eso es. Es que me ha conmovido la sonrisa de Jesús Ezquerra a estas horas de la mañana. Ya sé que cuando hablo contigo estás siempre al otro lado. Ah, bueno, Dani, ¿qué tal ayer? Ahí en Angliru, ¿qué tal ahí en casa? Bien, disfrutando de toda la gente que vi, que me conocía, y genial, ¿no? Un día especial. Bueno, un día especial, y sobre todo correr en casa, como decimos, es un plus después de toda tu trayectoria como ciclista en la máxima categoría. Sí, sí. Además son carreteras, como te dije ayer, que conocemos, y la gente pues te apoya siempre al máximo, y la verdad es que te da un plus de energía. Bueno, eso es. Pelayo, ¿qué tal? Que ayer te vimos ahí, como dicen en Francia, San José, agarrarse ahí, ¿verdad? Con los mejores en el ascenso al Angliru. Sí, eso es. Corríamos en casa, estábamos muy motivados y, oye, la afición siempre hace que sea muy especial. Venga, suerte para hoy, campeón, para nuestros dos ciclistas asturianos del equipo Burgos BH. Que les damos las gracias siempre por ese esfuerzo realizado. Turno en estos momentos para el equipo Lotto Destiny, el equipo que también cuenta con ese apoyo de todos nosotros, como a todos los ciclistas. Ayer intentaron también la fuga, ayer lo hicieron con Jarrad Drinser. Ayer estuvo buscando también esa fuga en los kilómetros finales, la formación que nos presenta en estos momentos también a ciclistas, sin duda también a destacar. Y vamos a contar la línea de salida también para un ciclista representando a Argentina. Esto es que ha ganado la clasificación general de la Vuelta Ciclista Castilla y León. Está haciendo su debut en la Vuelta. Ha sido líder, de hecho, de la gran del Premio de la Montaña. Fue de corredor del equipo Movistar. Eduardo Sepúlveda. La representación también de Dinamarca, ganador de la etapa con final en Barcelona. Así que su victoria más importante en su carrera como ciclista profesional para este danés de 25 años. También con victorias en la Vuelta a Cataluña. Ahí tenemos a Andreas Kron. Bueno, destacamos también esa buena actuación que nos viene brindando este ciclista belga de 22 años, tercero en la etapa de Larra Belagua. También destacó la etapa de Barcelona, se ha impuesto en esta campaña en Alpes y Ser Tour, es su debut en la Vuelta. Atención, el aplauso para Lennart Van Elvet, que consideramos uno de los ciclistas también revelación de la Vuelta, con ellos en su segunda participación a Vuelta, entre los mejores también la Vuelta a Hungría, fue ganador del Tour de las Ardenas, Sylvain Moniquet. Contamos esa buena punta de velocidad también para un corredor belga que hace su debut en aquí en nuestra carrera, ganador en una prueba de prestigio en Bélgica, como es el Gran Premio Le Saman, también con victorias en Croacia, ganó también el Gran Premio Lillers, ocupó la cuarta plaza en la etapa de Tarragona, Milan Menten.
Con ellos también, con 24 años también haciendo por segunda vez esta competición, hizo su debut en el 2021 con victorias en Bélgica, entre otros también fue campeón nacional, Sebastián Griñar. Vemos al hombre que estuvo escapado ayer. Hay un ciclista australiano de 24 años, décimo en la etapa con final en Buriana. Es su segunda participación también en la Vuelta. Ganado de la montaña en la Vuelta a Polonia, Jarad Drinser. Y para concluir la presentación, siempre anunciamos, ganó de dos etapas en el Tour de Francia, ganó dos etapas en el Giro de Italia, ganó aquí en Asturias, ganó en Gijón en la Vuelta 2017. Mejor escalador también de la Vuelta 2018. Un aplauso para el belga Thomas de Gent, el equipo Lotto Destiny. Gracias, muchísima suerte también para todos vosotros en el día de hoy. Os deseamos esa buena carrera, mucho, mucho ánimo. Además, después de haber conseguido esa victoria de etapa, pues le da esa seguridad a la formación del equipo Lotto Destiny, que despedimos en estos momentos. El calor, que poquito a poco también nos quiere acompañar en esta línea de salida como uno de los equipos de referencia, ¿verdad? También que estamos a punto de contar aquí, como es el equipo Ineos Grenadiers. Fijaros, qué equipazo esto es, fijaros lo que supone. Atención, Pola Dayande, fijaros lo que es contar aquí con campeones olímpicos, vencedores del Tour de Francia, vencedores de la Vuelta. Aquí están a punto de llegar, es la primera vez que estamos aquí con vosotros en la Vuelta. Bueno, pues yo confío, ¿verdad?, que lo disfrutéis también con tanto con todo como todos nosotros, con la formación del equipo Ineos Grenadiers. ¿Qué nos falta, Filippo? ¿Qué nos falta? Podéis ir subiendo. Va, que ya podéis ir subiendo. Así vamos presentando, ¿verdad? Ahí, así nos entretenemos un poquito más. Mira quién viene aquí. El ganador de la crono de Valladolid. Seis veces vencedor de etapa en el Giro Italia. Es campeón olímpico. Es campeón del mundo en dos ocasiones. El recordman de la hora. Filippo Ganna, del equipo Ineos Grenadiers. El primer equipo que cuenta también con un campeón de Europa, ha sido dos veces líder de la clasificación general de la Vuelta, lo hizo en el 2014, lo hizo en el 2012 el ciclista vizcaíno Jonathan Castro Viejo. A su izquierda, vencedor en Mende en el Tour de Francia, vencedor de etapa en el Giro de Italia, ha ganado en dos ocasiones, atención a la clasificación del Gran Premio de la Montaña en la Vuelta, lo hemos visto ganar la Vuelta al País Vasco, ha ganado también el Campeonato de España. Ahí tenemos a Omar Fraile. Fijaros también a su izquierda, con 23 años, está haciendo su debut en la Vuelta, es su primera participación, insistimos también en esta competición, el año pasado se proclamó campeón de Alemania, Kim Heiduk. Ahí estamos a su izquierda también, fijaros quién tenemos, vencedor del Giro de Italia, vencedor del Tour de Francia, sexto de la Vuelta, un aplauso para Egan Bernal. Y para cerrar la presentación, otro ciclista que ha destacado, ha finalizado segundo en la clasificación general de Giro Italia 2023, vencedor del Tour de Francia 2018, un fuerte aplauso para Geraint Thomas, el equipo Ineos Grenadiers en la línea de salida. Bueno, enorme, Omar, eres el portavoz, ¿te importa que seas el portavoz hoy? Después de también ahí, sobre todo para ir haciendo balance, Good luck for today, ¿ok? Venga, ánimo también para ellos. ¿Qué tal, Omar? Esto es, hemos ganado ya etapa, ¿verdad? Con Filippo Ganna en esta Vuelta 2023. Eso se hace dar un poquito. Eso es, también etapa con más tranquilidad. Hoy es un buen día, Filippo. Esto es, día también para ir completando este díptico de Asturias siempre exigente. Sí, al final, bueno, pues estos días aquí en Asturias, pues es espectacular las carreteras, el paisaje que tenemos por aquí. Y bueno, pues para nosotros está siendo duro, pero bonito. Eso es, que entramos en la recta final y como decimos, hay que darlo todo, ¿verdad?, en estas jornadas que nos quedan para llegar ya a Madrid. Sí, eso es. Hoy que tenemos una gran jornada, ayer también, pues bueno, con ese mítico Angliru y bueno, pues hoy una etapa realmente dura, San Lorenzo, pues todo el mundo lo conoce, luego pues en el de Bredo y luego, bueno, pues con ese final, una doble pasada, pues estoy seguro que va a haber espectáculo. Mucha suerte, campeón. Gracias, Omar. En dos ocasiones he puesto la clasificación de la montaña en la Vuelta y nos acordamos además de una etapa con final a lo largo de Covadonga, ahí luchando codo con codo también con los más destacados. Vemos al equipo Cofidis a continuación en la línea de salida. Ánimo, Paula. Mucho, mucho ánimo. Venga, campeona. Ahí estamos en el equipo Cofidis a continuación en la línea de salida. Un equipo también que ha ganado etapas en la Vuelta del 2023. Esto es con esa lucha también que nos van a plantear. De hecho, con ciclistas españoles que han logrado brillar. Insistimos en esta edición número 78 de la Vuelta. Ahí vemos a un ciclista con una muy buena punta de velocidad que se impuso en la clasificación general de la Vuelta Ciclista Castilla y León. Está ante su cuarta participación en la Vuelta. Un aplauso enorme para David Chimola. Y formación también que cuenta
adelante con un francés. Siempre recordamos que ocupó la quinta posición en Urdax en la Vuelta 2019. También cabría en el Giro Italia, además de destacar en el Circuito de la Sarthe, en el Tour de los Alpes y también el Trofeo Leguelia. Ahí vemos a François Minar en su debut de la Vuelta. Con 25 años ha sido campeón de Portugal de la categoría junior. Ha destacado en el Gran Premio Isberga, está también en la Lieja Bastoglieja, André Carballo. Seguimos también esa presentación del equipo galo con un ciclista también francés de 27 años que por tercera vez está disputando la Vuelta. Destacó especialmente en su debut en el 2021 con ese top 15 de la clasificación general. Fue protagonista en la etapa con final en Jabalambre. Ha brillado también con victorias en la Ronda del Isar y en el Tour de la Cava, como es Rémi Gochas. Vemos a los españoles también. Bueno, justamente a mi izquierda le ha brillado la Vuelta a Asturias. Hace unos años se ocupó la quinta plaza de la clasificación general. Líder de la Vuelta en el año 2016. Vencedor del Tour del Porvenir. También sexto en la etapa con final en el Collado de la Cruz de Caravaca. Rubén Fernández. Representación también de los manchegos, ¿verdad? De la línea de salida. Ahí contamos en su novena participación en la Vuelta. Siempre recordamos que finalizó tercero en Jabalambre en el 2019. Ganador de la Clásica de Amorebieta, también con victorias en el Cinturón de la Porna. Atención, porque ya conoce también el Tour de Francia y el Giro Italia. José Herrada. Hace poquito conseguía la tercera victoria de etapa para el ya en la Vuelta. También ganó en la Laguna Negra Vinuesa, con victorias en Cistierna, en Ares del Maestrat. También en las ediciones precedentes ha sido líder de la clasificación general. Su primera victoria como ciclista profesional fue en la Vuelta a Asturias, fue en Avilés en el 2012. Un aplauso para Jesús Herrada, el equipo Cofidis también preparado para el día de hoy. Suerte para hoy, chicos, que vaya bien la competición. Un poquito de sol que tenemos, Ahí vamos a ponernos morenos también la Vuelta. Suerte, porque ahí vemos al equipo de SM Firmenich, el equipo que ganó la primera etapa de la Vuelta, la crono por equipos de Barcelona. Ayer se mostraron también muy muy activos en competición, equipo que además que de ganar esa primera etapa han conseguido, insistimos, también lucir el mayor de líder de la clasificación general. Lo hicieron con Lorenzo Milesi, ciclista italiano. Lástima que no está aquí con nosotros, un equipo que cuenta con un británico cuarto en el Tour de Romandía y que fuera campeón nacional. Max Poole, esto es 20 años haciendo su debut de la Vuelta con ellos. Ayer fue protagonista de la etapa con final en el Angliru. Atención, porque también brilló en la etapa del Collado de la Cruz de Caravaca al concluir en la tercera plaza. Es su tercera participación aquí. Fue campeón nacional de Australia. Chris Hamilton, también con ellos, otro ciclista británico que hace su debut de la Vuelta con 23 años, contando con una muy buena punta de velocidad. Lo vimos ahí en Tarragona. También en las primeras plazas, con victorias en el Tour de Croacia. Sim Flynn. Seguimos la presentación con un ciclista italiano vencedor de dos etapas en el Giro Italia. Lo hizo en el 2022, lo hizo en el 2023. También con victorias en el Arctic Race, también ha ganado en el Hellas Tour. Se proclamó campeón de Europa sub-23. Alberto Dainese. Ahí nos vamos también con bien esa escapada en los kilómetros finales de la etapa como final en Angliru. Es un color con su segunda participación en carrera. Romain Combeau. Y para cerrar esa participación fue segundo en Larra Belagua, el único que pudo seguir la rueda de Remco Evenepoel en los kilómetros finales. Ya lo vimos ganar en el Pico Villuercas en la Vuelta 2021, vencedor de tres etapas en el Tour de Francia, ha sido podio del Tour de Francia, destacado también con el Gran Premio de la Montaña. El aplauso para Romain Bardet, el equipo de SM Firmenich, también preparados para el día de hoy. Merci, suerte para hoy. Ánimo, sin duda. Good luck for today, Chris. Ahí está, día tras día. Esto es buscando también esas primeras plazas de la carrera. Como vemos, el equipo Groupama FDJ siempre lo venimos destacando porque es uno de los ciclistas revelación de la carrera. Cierto que esta tercera semana se le está haciendo, digamos, especialmente exigente. Pero un equipo que cuenta con hasta seis ciclistas que debutan aquí en carrera, que debutan en la Vuelta. Bueno, pues importantísimo. De hecho, justamente a mi izquierda, ayer estuvo en la escapada, ayer estuvo también siendo protagonista un ciclista italiano de 21 años que está haciendo su debut en la Vuelta, campeón de Italia, Lorenzo Germani. Ayer fue protagonista en la etapa con final en Angliru, equipo que cuenta también con otro debutante también que fuera campeón nacional. También que ha sido top 10 este año en el campeonato nacional desde Gran Bretaña. Bueno, protagonista en Burriana, donde ocupó la quinta plaza. Fue sexto también la etapa con final en Tarragona. Ganador en la Ronda de Lisare. Tenemos a Luis Aski, británico de 21 años.
Andrés, también con Víctor Asela Carla Paz. Ahí tenemos a Samuel Watson. Bueno, por supuesto, también ahí destacamos la presencia de un ciclista que ha sido líder de la clasificación general de la Vuelta. El ciclista más joven en la historia, su debut en la Vuelta con 20 años. Ha ganado el Tour de Limousin, también ganado los 4 días de Dunkerque. Finalizó segundo en la etapa de la Laguna Negra Vinuesa, campeón de Europa Junior, Romain Grégoire. La experiencia que llega con este cordón que está ante su sexta participación en la Vuelta, líder de la general. También acordó con victorias en el Tour de Limousin y también con victorias en el Giro de Toscana, Rudy Molar. Y para concluir también la presentación, lo hacemos con un australiano ganador de la montaña a la Vuelta 2021, vencedor de 2 etapas en la Vuelta. Se ha impuesto en el Tour de Lain, atención, porque finalizó cuarto en la etapa con final en Vejes por detrás de Jonas Vingegaard. El aplauso para Michael Storr y todo el equipo Groupama FDJ. Muchísima suerte. Suerte para hoy, ¿eh? Merci beaucoup. Ahí, Cugas, Puletados, Dobby. Suerte para la etapa. Que vaya bien. ¿Cómo se va, Rudy? Se va, on va dire, se va. ¡Ale, Cugas! Y suele de News Rude, de la Vuelta. Suerte. Esto es para la carrera, ya se nota. Incluso cuando suben las escaleras. Esto es, esos 4 escalones, ya les vemos la cara. Que esto cuesta, ¿eh? Que es la tercera semana de la carrera y que la exigencia máxima, ¿eh?, para nuestros corredores. Así que nuestro... bueno, aparecimiento como se merece. El equipo G2 en la Mondial Citroën. A continuación, en la línea de salida. Lástima que ayer perdieron a Geoffrey Bouchard, que no pudo continuar en competición. Pero justamente, como cada día, aquí a mi izquierda, ahí contamos con el ganador de la Flecha Brabanzona, una de las grandes clásicas también de inicio de la temporada. Está disputando la Vuelta por tercera vez. Se proclamó campeón de la Copa de Francia. Ha ganado en 2 ocasiones la Paris-Camembert, como es Dorian Godon. Representación también de Estados Unidos, para un campeón nacional hace unos años y vencedor de etapa también en la Vuelta a Suiza. 5ª participación en la Vuelta. Mirar que fue en su debut en la Vuelta 2015, ocupó la 8ª posición en Ermita del Alba Quirós, por detrás de Frank Schleck. El aplauso para Larry Barbas. Equipo también que cuenta con un ciclista galo de 27 años que por tercera vez está disputando la Vuelta, escapando en la etapa de la Laguna Negra Viruesa, Damien Tousset. Vemos también con su compatriota, finalizó 8º precisamente la etapa con final en Vinuesa, la 3ª participación, ganó la Milán Sanremo sub-23, también el Gran Premio Orlen de la Copa de las Naciones en Polonia, subida al podio en el Tour de la N, Nicolas Prudhomme. El debut también este año en la Vuelta, con 23 años, para un corredor que ha brillado en la Polinormand, que ha brillado también en el Tour de Valonia y también que ha brillado en el Gran Premio de Lain, como es Paul Lapeira. Sigue la presentación, con un ganador de etapa en el Giro Italia. Ocupó la 3ª plaza en la etapa con final en Barcelona. Esto es el italiano Andrea Vendrame. Y para concluir la presentación, es su último año también como ciclista profesional. La disputa 7 vueltas a España, 5 Giro de Italia. El aplauso para Mikael Serel. También es su último año en la máxima categoría del equipo AG2R, la Mondial Citroën. Merci. Allez, courage pour l'étape. D'accord. Venga, ánimo. Esto es ánimo. El courage en francés es ánimo. Y si en español. Ánimo para todos. Que vaya bien la carrera. Que esto es, hay que seguir luchando, ¿verdad? En las etapas de la Vuelta. Turno, como podemos apreciar, para el equipo Education First y Sipos en la línea de salida. Aquí está un ganador de etapa en el Acebo. Y ganador de la... que son Fest Easy Pulse en la formación de Estados Unidos, que va a recibir también esa presentación de todos nosotros. Comenzamos con un ciclista de los Países Bajos de 24 años en su debut de la Vuelta. Atención, 3 top. En la ruta Occitanilla y la Vuelta a Polonia, como es Marin Vandenberg. Equipo que cuenta también con su hermano vencedor de etapa, la Vuelta a Polonia, también que ha brillado en el Campeonato de los Países Bajos en la categoría sub-23. También el Tour de Normandía y en el Tour de Bretaña, como es Julius Vandenberg. Seguimos la presentación con un ciclista de Estados Unidos de 23 años, vencedor de etapa en la semana. Sinquin. Fijaros, justamente también contamos con el líder de la clasificación general en la etapa de Barcelona. En su debut de la Vuelta, se proclamó. Subió al podio en el circuito de Getxo, Andrea Piccolo. El saludo a continuación que llega también para un ciclista. Finalizó 4º en la etapa con final en Vinuesa, ganador en el Etna, en el Giro de Italia, Jonathan Caicedo. Como no, representación también colombiana para este corredor de 24 años. Que...
Colombia, ganó también la Vuelta a Boyacá Diego Andrés Camargo. Saludamos también al ciclista suizo que ayer cumplió 25 años, ayer fue su cumpleaños, es el campeón de Europa de contrarreloj individual, Stefan Bissegger. Y para cerrar la participación, como decimos, ganador de la Vuelta a Asturias 2016, vencedor en el Acebo, ganador en la Vuelta en el Angliru en el 2020, además de ocupar la tercera plaza de la clasificación general, el británico Hugh Carthy. El equipo Edu Education Fest y Simpos, suerte para hoy, que vaya bien la competición. Hoy veremos también la Cruz de Linares, donde estamos convencidos, ¿verdad?, que los tiristas del equipo Education Fest, ¿qué tal? ¿Todo bien? Venga, campeón. Ánimo, que ahí vemos el equipo Sudal Quick Step. Bueno, qué vuelta. Madre mía, qué vuelta está realizando Matea Cataneo. Madre mía, qué esfuerzo, qué trabajo el equipo Sudal Quick Step. Enorme. Bueno, ese trabajo que realizó ayer de aproximación para también Remco Evenepoel. La formación Sudal Quick Step. Atención, que vamos a contar también esa combinación de juventud y veteranía. Uno de los equipos más potentes. Ahí tenemos a un ciclista belga que por séptima vez está aquí con nosotros en la vuelta. Ha estado en las primeras plazas en Riaza, también la campeona, las ediciones precedentes de la vuelta. Pieter Serri. Nos vamos a continuación a presentaros también un ciclista de Dinamarca de 27 años, ganador de una de las grandes clásicas como es la Paris Tours, Casper Pedersen, que hizo su debut en la Vuelta en el año 2019, también campeón de Europa sub-23 y que ha conseguido también hechos terceros y quintos puestos en el Tour de Francia. Seguimos con un británico excepcional también las etapas de montaña, para él es la tercera participación en la Vuelta. Ha subido al podio, de hecho, también este año en el Campeonato de Gran Bretaña. Finalizó en el top 10 de la general de la Vuelta al País Vasco, como es James Knox. Representación también de la República Checa, todo un vencedor de etapa en el Giro Italia, en Aprica, y que fuera sexto en la clasificación general. Ganador en el Tour de Oman, está por quinta vez disputando la Vuelta, Jan Hirt. Como os anunciamos, en vaya vuelta está cuajando también este ciclista italiano que por cuarta vez lo tenemos aquí con nosotros. Vencedor de etapa a la Vuelta a Polonia, ayer buscando la fuga. Un aplauso para Matea Cataneo. Como la ovación también que tiene que recibir el corredor, que os vamos a presentar a continuación por tercera vez disputando la vuelta. Ganador de la Ronda de Lisar, ganador del Tour de Saboya. Qué trabajo también en por del equipo Luis Verbaeke. Y para cerrar la participación lo hacemos, como no, con el líder del premio de la montaña, Loterías y Apuestas del Estado. Como ganó en Andorra Rinsal, vaya exhibición en la etapa del Larra Belagua. Campeón del mundo de contrarreloj individual. Con victorias en la clásica de San Sebastián, la Lieja-Bastión-Lieja, ganó la vuelta 2022, el aplauso para Remco Evenepoel. El equipo Sudal Quick Step, también que aprovechamos, ¿verdad?, para que sea Remco el que nos dedique unas palabras. Remco, tu préfères aujourd'hui? En plus, tu es le plus combatif de l'état d'hier, tu es le dossard et jaune del pozo. Comment ça va pour l'état d'aujourd'hui? On va essayer. Hier, tu m'as dit, on va essayer aujourd'hui, encore. Oui, on verra. Je pense qu'il y a encore une belle occasion aujourd'hui, surtout pour réussir à prendre le maillot à poids aujourd'hui. Ça, c'est objectif numéro un. Puis après, pour l'étape, il faut savoir et sentir comment les jambes sont. Donc, ça va être dur aujourd'hui, mais on va essayer avec l'équipe. Y nos dice que va a intentar también la etapa con todo el equipo, que ayer fue una etapa especialmente dura. Encore, je ne sais pas si c'est aujourd'hui plus dur que l'état d'hier. Comme ça. Oui, je pense que l'étape en général, elle est peut-être plus dure qu'hier. Hier, l'arrivée, elle était très dure, c'est sûr, avec l'Angliru, mais aujourd'hui, c'est dur depuis dès le début, en fait, jusqu'à l'arrivée. Donc, je pense que ça va être une étape très difficile aujourd'hui. Venga, suerte, campeón. Merci, que nous dit que va ser une étape muy difficile, también la étape, con Remco Evenepoel. En la línea de salida, decíamos, quizá más dura esta etapa, que si la comparamos con la etapa de día de ayer, dices que hoy, desde salida, no hay ni un metro, tampoco de descanso, hoy la exigencia máxima. Y vamos a saludar al equipo Lidl Trek en la línea de salida. Estamos a 30 minutos, atención solamente para la puesta en marcha de la etapa, en 30 minutos dará comienzo a la competición. En la etapa de la Vuelta 2023 hemos hecho un llamamiento, ¿verdad?, con Juanpe López, que ayer perdió unas gafas, bueno, especialmente emotivas. ¿Las hemos encontrado, Juanpe? ¿Las gafas? ¿No? Ay, porque era una edición especial de Giro Italia del año pasado, ¿eh?
Pues sí, eso es una edición especial que yo estoy convencido que alguien va a estar muy contento. El equipo Lidl Trek, que os vamos a presentar también en estos momentos, es la formación que cuenta con, bueno, fijaros, con nosotros, vencedor de etapa también en la Vuelta en Burgos, ganador de dos etapas de Tour de Francia, con victorias en Lombardía, con victorias en la Clásica de San Sebastián. Un fuerte aplauso para Bauke Mollema. Esto es sin duda un ciclista de referencia, representación también de Bélgica, con un campeón de Europa también de Scratch, como es Otto Bergaede, que fuera protagonista en la etapa con final en la Laguna Negra Minuesa. La punta de velocidad que llega con este ciclista belga, que finalizó tercero en Tarragona, tercero en Oliva, también con quinta y sexta posición, cuatro top tens en esta edición de 2023, para él es su tercera participación con victorias en su país, insistimos, en Bélgica. Eduard Teuns, nos vamos a saludar también a la representación italiana, para él es su segunda participación con victorias en el Tour de Hainan, como es Jacopo Mosca, también, que fuera ganador de la montaña, en la Tirreno Adriático, justamente aquí a mi lado, es su tercera participación a vuelta, atención, porque brilló en la etapa de la Cubilla, en la vuelta del año 2019, donde ocupó ese top ten, por detrás de Jacob Fulsan, campeón de África, campeón de Eritrea, con victorias en Argelia, a Manuel Gebreizabiar. Con todos vosotros, el público, ahí tenemos un ganador en el Angliru. Lo hizo en el año 2013, además también de vestir el maillot rojo de líder de la clasificación general de la Vuelta en el año 2021. Brillando también el Tour de Francia, Kenny Ellison. Representación también de su compatriota, ha subido al podio este año en el campeonato nacional, ocupó la tercera plaza con victorias en el Tour de los Alpes Marítimos, concretamente en el Montfaron. Además, es su cuarta participación a la Vuelta, Julien Bernard. Y para cerrar la presentación, también lo hacemos con un ciclista español, también un ciclista de 26 años, por cuarta vez disputando la Vuelta, décimo en la clasificación general del Giro Italia, vistió el maillot de líder de la general del Giro 2022. El aplauso para Juanpe López y todo el equipo Lidl Trek en la línea de salida. Juanpe, ven, ahí, esto es, porque ahí aprovechamos también, ¿verdad?, para esta presentación ahí contigo y sobre todo para saber qué tal están yendo las cosas, ¿verdad?, también para Juanpe López, que esto es, intentas ahí aguantar, la verdad que estás haciendo una magnífica actuación de momento de la Vuelta, porque es el sufrimiento total, pero hay que agarrarse como sea, ¿verdad?, al pelotón de los grandes favoritos. Sí, bueno, llegué aquí con bastantes inquietudes de no saber cómo estaba, pero bueno, estamos bien. Ayer no tuve mis mejores días, pero hoy es otro día nuevo, ¿no? Mira, fíjate que hemos recibido aquí de Sevilla, parece de Lebrija, esto es 26 años aquí disputando la Vuelta, día soleado, vaya etapón hoy. Hoy un etapón que veremos a ver pues por dónde sale, ¿no? Los banderines. Algo bueno, seguro. Venga, Juanpe, campeón. Ahí, mucho, mucho ánimo. Bueno, pues siempre también destacando la participación de nuestros campeones. Ahí tenemos la presentación también de la etapa, con representación española, cuajando una magnífica actuación durante esta Vuelta 2023. Ahí tenemos también, antes hemos ido a Sevilla, a Lebrija, nos vamos a Ejido, para saludar a Cristian Rodríguez también, nuestro representante también español, un equipo que cuenta en la línea de salida, con el que fuera campeón de Luxemburgo también, de las categorías inferiores, como es Michel Ries, que por segunda vez está disputando la Vuelta. Tenemos también un ciclista francés de 28 años, que concluyó a sexto el año pasado en Peñas Blancas. También ha brillado en el Monasterio de Tentudí, ha ganado en Portugal en la Vuelta al Algarve, ganado en Francia también en el Tour de Limosano, en el Tour de Bretaña, como es Eni Jesmer. Protagonismo también para el ciclista de Polonia, ganador en el CCC Tour, escapado de la etapa de la Laguna Negra en Vinuesa, Lucas Opsi. También con el debutante en esta competición, cuenta con 22 años, ganador del Tour de Normandía, escapado la primera semana en la etapa de Andorra, además también con victorias en el bucle de l'Actua, como es Mathis Leber. Ahí vemos también esa punta de velocidad para un corredor que ganó en el Gran Premio Le Saman en Bélgica, con victorias en el Trobro León, se proclamó ganador de la Copa de Francia, también como es Hugo Hofstetter. Como no, vamos a destacar también a un campeón del mundo de la categoría sub-23, escapado en la etapa con final en el Angliru, ayer estuvo escapado, ha disputado también en tres ocasiones el Tour de Francia, Kevin Ledanois. Y para concluir, insistimos, sensacional, séptimo en la etapa con final en el Cumberry, brilló también la etapa de Jabalambre, es su tercera participación en la Vuelta, ganador del Tour de Ruanda, también que ha ganado la montaña en la Vuelta del País Vasco, ha subido al podio este año en la Ruta Occitania en Francia, Cristian Rodríguez, el equipo Arkea Samsic en la línea de salida. Cristian, bueno, hoy te toca ser, es verdad que
Perdona, más que nada es para darte la enhorabuena, ¿eh? Porque yo creo que estás haciendo una magnífica actuación durante estos días en la Vuelta, así que yo creo que, es verdad, como decimos, te estás doctorando en esta edición 78 de la Vuelta. Sí, bueno, me estoy encontrando bastante bien, ¿no? Día a día, la verdad que estoy disfrutando, ¿no?, de la carrera. Es mi primer Gran Tour que verdaderamente disfruto todos los días y la verdad que dándolo todo. Ahí notamos, digamos, Cristian, ¿verdad? Esa evolución poquito a poco, ¿eh? Cuando debutaste en el Saudí, cuando pasaste por el Caja Rural y luego ya diste el salto también, digamos, al equipo Arkea. Bueno, decimos, que vamos dando pasos progresivos. Sí, exacto, ¿no? Cada persona tiene su tiempo, ¿no? Y la verdad que poco a poco me voy encontrando mejor y la verdad que contento. ¿Qué puede pasar en la etapa de hoy? Bueno, la etapa de hoy vuelve a ser peligrosa, ¿no? Puede tener opciones la fuga, depende de lo que quiera hacer Jumbo, la verdad que son los que manejan la carrera, así que vamos a ver. Ah, suerte, campeón, ¿eh? Y enhorabuena a Cristian Rodríguez, que está haciendo una, como decimos, actuación soberbia en esta Vuelta 2023, en el momento que os anunciamos que estamos a poquito más de 20 minutos para la salida. Aquí el saludo, como no, también para este público que nos acompaña en la línea de salida, porque mirar quién viene aquí a continuación. Ellos han ganado en 4 ocasiones la clasificación general de la Vuelta, que no se nos olvide. Lo que era el equipo Reynos, lo que era el equipo Banesto, lo que era el equipo que es de Par, lo que es el equipo Movistar, el equipo de referencia en la línea de salida. Venga, campeones, con representación también asturiana en la línea de salida, como no, también que va a ser nuestro portavoz, una formación que cuenta también con un corredor cargado de experiencia. También esa es una 29ª participación en una gran prueba por etapas, 15 participaciones en la Vuelta, ganó 2 etapas en el 2010-2008. Un aplauso para Imanol Erbiti. Como veis, también destacamos la presencia del campeón de España, también que fuera combativo en la etapa del Chorro de Catí. Se ha impuesto la Vuelta a Burgos, se ha impuesto también en Francia, Bouc-la-Mayenne, Oyar Lazcano. Sin duda esa representación también de ganador de etapa en el Giro Italia, en Crans-Montana, el colombiano Einer Rubio. Sexto Lecumberri, séptimo Jalbalambre. Con ellos también un vencedor de etapa a la Vuelta, lo hizo en el año 2015. Y vemos a Nelson Oliveira desde Sabiñánigo, también en su 4ª participación en la Vuelta. Tenemos a Jorge Arcas, como no, es el mejor hombre en la clasificación general, ocupa la 6ª plaza actualmente en la clasificación general. Lo hemos tenido en 3 ocasiones en el podio, también que fuera ganador de etapa en Andorra la Gallina. Un fuerte aplauso para Enric Mas. Y como no, esa representación también asturiana, para este corredor de Gijón de 27 años, 3ª participación en la Vuelta, ganador en el Gran Piamonte, ha ganado también la París-Niza, ha ganado en el Tour de California. Ahí está el aplauso para Iván García Cortina, el equipo Movistar en la línea de salida. Iván, ¿el público quiere que hable, Iván? Sí, no, ya está, no hay nada como preguntar al público. Oh, Iván, hay que seguimos, ¿verdad? En esta lucha seguimos también esta etapa, ¿verdad? También de territorio asturiano. Primera vez por la Dayan de salida, primera vez final de la Cruz de Linares. Asturias, que siempre nos descubre, ¿verdad? Unos lugares apasionantes también para el espectáculo deportivo como la Vuelta. Sí, sin duda, la verdad que bueno, aquí terreno hay mucho por descubrir todavía. Puertos que, bueno, ahí donde vayas tienes sitios nuevos para acabar etapas de la Vuelta inmejorables y nada, espero que lo disfrutéis y que todo vaya bien. Bueno, y estamos con ese balance, ¿verdad? También ahí con Enric Mas, que continúa, ¿verdad? En esas primeras plazas de la clasificación. Es verdad que es un valor seguro, por su regularidad, por estar siempre ahí y por, bueno, pues decimos, ese sufrimiento extremo que le hace el tener esa posición de privilegio actualmente en la clasificación general. Sí, sin duda. Ayer no tuvo su mejor día, ¿no? Pero yo creo que también, bueno, hoy va a ser un día diferente, con más fatiga, con... Bueno, al final son así y todavía queda mucha vuelta. Con la etapa de hoy, la de Madrid, va a ser todavía muy duro por delante. Bueno, ¿qué te parece si ahora pedimos aplauso, no al público, no un aplauso, sino una ovación para Iván García Cortina y para todos los ciclistas de la Vuelta? Un aplauso. Aplauso, ovación. Gracias, Iván, campeón. Muchísimas gracias, por supuesto, también para nuestro representante asturiano, con 3 ciclistas asturianos que tenemos en carrera. Bueno, aprovechamos también para recordaros, la salida a las 12 horas y 45 minutos, en 20 minutos, dará comienzo la carrera. Tenemos una etapa que sobre el papel es más exigente que la etapa de ayer, con esos 4.100 metros de desnivel. Y aquí tenemos a un ganador de etapa a la Vuelta, 2023, yo creo que es inconfundible, ¿verdad? Con esa barba también, como ganó la etapa con final en
oliva, esto es, yo creo que es esa gran recompensa también, después de tantos años haciendo ese trabajo, lanzando a Peter Sagan en los kilómetros finales o en las metas finales, a Nasser Bouhanni o por ejemplo también a Brian Cocar, ganador de la etapa con final en Oliva en su tercera, en su participación en la Vuelta, ganador en el Tour de Gabón. Yo creo un fuerte aplauso para Geoffrey Supe, ganador de etapa, una formación que cuenta también con un ciclista belga que brilló en la etapa de Burriana, que brilló también en la etapa de Tarragona, con victorias en los Países Bajos. Siempre destacamos también victoria de etapa en el Tour de los Fiordos en Noruega. Dries Van Gestel, equipo que cuenta con uno de los hombres fuga de la etapa de ayer. Ayer formó parte de la escapada del día, está por segunda vez disputando la Vuelta. Él también ha brillado en Francia, también que fuera campeón de Francia de la categoría sub-23. Paul Urselan, la presencia también de un cordón que ha brillado la Vuelta al País Vasco, escapando en la primera semana en Jabarambre, también el Chor de Catí, también campeón de Francia de ciclocross. Ahora que estamos aquí en Asturias, que hay muchísimo ciclocross, el aplauso para Fabián Dumé. Y para concluir la presentación lo hacemos con un ciclista belga, noveno en el Tourmalet, noveno también en la etapa de Jabarambre, su cuarta participación en la Vuelta, finalizó quinto este año en la Vuelta a Asturias, quinto en la Vuelta a Asturias, así que conoce el terreno. El aplauso para Steph Kras y todo el equipo Total Energies en la línea de salida. Suerte para hoy. Muchas gracias, de verdad, con cinco campeones, ganar etapa en la Vuelta, con Geoffrey Supe y también con, bueno, pues contar ahí con el equipo Total Energies y sobre todo con Steph Kras en esa situación de privilegio en esta Vuelta 2023, en esta 18ª etapa de la Vuelta, para mañana ya tener terreno para velocistas. Mañana tenemos esa salida desde la Bañeza, en la provincia de León, finaliza la etapa en Íscar, provincia de Valladolid, así que confiamos también que, bueno, pues los ciclistas con buena punta de velocidad intentarán aprovechar esa oportunidad con las imágenes también de todo el equipo de Burgos, origen y destino, con estas imágenes que cada día podemos disfrutar, además de todo el equipo de Ventura Project, con Diego, con Zapata, con Quique, con Lolo, con Araceli, con Íñigo, que nos acompañan y que nos llevan las imágenes para que cada día podamos disfrutar de la carrera y podamos disfrutar de la carrera. Estamos a falta de cuatro equipos por llegar a la línea de salida. ¿Quiénes son? Jumbo, UAE y no te sabes más. Vale, ya está. Bora, por ejemplo. Bora y Bahrein, así lo completamos entre todos. Esto es genial, así que cuatro equipos, mira qué equipo llega. Atención que viene el equipo a batir a la línea de salida. Atención que viene aquí el equipo que lleva cinco victorias de etapa. Atención también en esta presente edición de la Vuelta. Aquí llega, atención, el público, el equipo Jumbo Visma. El mejor equipo de la Vuelta. Atención que tienen que recibir la ovación absolutamente todos los corredores. Sin duda, también con esa actuación que contamos y con esa representación internacional de la carrera. Cuando queráis. Esto es para ir subiendo poquito a poco. Venga, la línea de salida. Fijaros quién vamos a tener aquí recibiendo el cariño de todos nosotros. Mira esa buena aficionada. El mayor conmemorativo del campeonato de los Países Bajos. Ahí, del campeonato de Eslovenia. Así que ahí está también con esa firma de Primo Roglic, el ganador de la etapa de ayer. Ahí, venga, adelante. Sí. Un fuerte aplauso para el campeón de Hungría. 25 años en su debut de la Vuelta. Attila Valter. ¡Qué trabajo también la etapa de ayer en el Angliru! ¡Excepcional! Ahí vamos a contar también con esa representación justamente para un corredor que ha brillado en el Tour de Francia, ha brillado en el Giro, ha brillado también la Vuelta. Atención, porque ocupó la cuarta posición en la general de la Vuelta en el año 2017. La sexta participación, ha sido podio del Tour de Giro Italia, ha sido quinto del Tour de Francia. ¡Aplausos para Wilco Kelderman! Formación que nos presenta también un ciclista de Eslovenia, vencedor de etapa en el Giro Italia, también por segunda vez disputando la Vuelta, Jan Tramnik. Sin duda también ese trabajo enorme también que suele protagonizar ayer tirando para este ciclista de los Países Bajos, que ganó etapa en la Vuelta en el Obis, que en el año 2016, también con victorias en el de Quebec, en el Tour de California, en el Tour de Oman, como es Robert Hessing. Nos vemos también para ese mayor conmemorativo, en este caso es el mayor de los campeonatos de los Países Bajos. Es la quinta vez que está aquí con nosotros en la Vuelta, ganador de la Omlo Genublad, vencedor de la Paris-Roubaix, la grandísima clásica también de salida, el líder de la clasificación general, un día más al frente de la carrera, ganador en Jabalambre, ganó también hace unos años en el Santuario del Acebo, muy fantástico. Vencedor de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, ocupa la segunda plaza de la clasificación general, con victorias en Veges, con victorias en el Tourmalet. Aplausos para Jonas Vingegaard.
Ayer logró imponer etapa en la vuelta. En el Giro Italia, tres. Bilma en la línea de salida, también para desearos esa buena competición a todos. Muchas para el líder de la clasificación general. Como decíamos, en la cuenta atrás nos restan tres equipos. ¿Qué nos faltan los cuatro, verdad? Y Bora, esto es el que nos falta. Yo creo que tenemos al equipo ahí. Para un podio del Giro de Italia, sexto la genial de la vuelta, el portugués João Almeida, el primero en ascender, también que ayer destacó especialmente en ese ascenso a la línea de meta también de Langliru, donde ocupó la sexta posición. La competición se ha impuesto en dos ocasiones en etapas de la vuelta. Ocupa la competición también con victorias en el Giro de Sicilia. Es neozelandés, cuenta con 21 años. Finn Fisher Black, representación también de Colombia, con el vencedor de la etapa con final en Zaragoza. Ya suma dos victorias de etapa a la vuelta, tres victorias de etapa en la vuelta a Burgos. Juan Sebastián de la que contamos, un corredor que finalizó tercero en la clasificación general de la Vuelta 2022, ocupa la cuarta plaza. Esto ya con esa presentación express que va a llegar a continuación por los ciclistas del equipo Bora-Groe, y cerraremos por lo que vemos con los ciclistas del equipo en la Vuelta a España en el 2019, en Becerril de la Sierra, ganador de la Vuelta a Cataluña, vencedor también de etapa a la Vuelta al País Vasco. Un saludo para Sergio Higuita, nuestro primer hombre del equipo Bora-Groe en la línea de salida, y como veis también al actual campeón de Alemania, atención, entre los mejores también en el Tour de Francia y en el Giro Italia, en la tercera participación a la Vuelta, y tenemos a Manuel Buchmann. Saludamos a la vuelta, ganando en Alemania, ganando en el Tour del Porvenir, como es Jonas Koch, también con él su compatriota, vencedor de dos etapas en el Giro Italia. Y tenemos a Nico Denz, la representación también de en el Tour de Romandía, ha sido quinto en el Tour de Francia, cuarto en el Giro, Alexander Blasov. Y cerramos la participación con el séptimo a la clasificación general, un ciclista belga de 20 años, ganó del Tour del Porvenir, como es Thian Uijtdebroeck, el equipo Bora-Groe. Venga, pues adelante, mucha suerte para hoy. Gracias, que vaya bien la carrera, para ir cerrando con el equipo Bahrein Victorious, además con Mikel Landa, que va a recibir ese maillot solidario. Así que ese buen trabajo, también con Bicicletas Sin Fronteras y con Nicola Epicúreo, que nos va a acompañar para hacer esa entrega, también de esos detalles, sobre todo. También el ciclista de Polonia, que fuera ganador en los Países Bajos, que está haciendo su debut en la Vuelta, y también que fuera ganador del Tour de China. Esto es para el color de la formación, equipo que cuenta también con Wouter Puls, especialmente protagonista ayer, ocupó la quinta plaza en la línea meta, vencedor de etapa en el Tour, vencedor de la Lieja-Bastogne-Lieja. Ahí vemos qué trabajo es campeón del mundo junior, y también que por segunda vez disputa la vuelta, un corredor que ha sumado victorias de etapa en el Tour de Hungría. Y tenemos un genial rodador como es Jasa Sutterlin, que lo vimos ganar en la Vuelta a Madrid, y Eslovenia de 23 años, ganó de etapa la Vuelta a Burgos el año pasado. Mateusz Gobekar, que finalizó décimo en la etapa con final en Oliva. Y tenemos también top 10 de la clasificación general, ocupa la décima plaza este ciclista colombiano con dos victorias de etapa en el Giro Italia, un podio de Giro Italia, y también vencedor de etapa y la vuelta lo hizo en Belefic en el 2000. Y este clasificación general con tres victorias de etapa en el Giro Italia, el alavés Mikel Landa, la formación del equipo Bahrein Victorious con Nicola Epicúreo. Frente a todo este público que nos habéis acompañado en la línea de salida, nos vamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos, nos vamos ya a esta zona de salida. Estamos a menos de las redes sociales, Pola de Allande, final La Cruz de Linares, final inédito, casi 179 kilómetros de recorrido, 4.100 metros de desnivel. Hasta luego a todos, gracias.